Dale, Mira dale. para acá, mira para acá. ¿Cómo decimos? Así lo vi en Así lo vi Baracoa. en Baracoa. Así lo vi en Baracoa, así mismo. Ya. Mira, y de aquí arriba adelante también. Yo siempre traigo esta visita, esta excursión a Yumurí. Siempre quería hacer la excursión a Yumurí. Buenos días para todos nuestros suscriptores que están aquí en este canal. Ponle corazón. Conmigo Larimar Cuba. Hoy nos vamos para una comunidad que se llama Mandinga, a la cual quería ir hacía muchos años porque en Gambia, donde yo estaba, la comunidad mayor o la etnia mayor era la Mandinga. Creo que forma parte de la historia, tanto cubana como africana, tener el mismo nombre en un lugar como en el otro. Y como existieron tantos africanos que salieron desde el África para acá, creo que algo de historia debe haber por ahí. Lo único que te digo es que si no te has suscrito, te suscribas, nos acompañe. No olvides mis pelos, que siempre están alterados y nada. Dale like, activa las notificaciones. Ahora sí, Larimar. Estoy despertando, señores. Ustedes me entienden. Y vente con nosotros para acá, para este lugar que creo que va a ser mágico. Añado que vamos a ir a visitar a una persona muy especial, porque apartando de que nos conocemos hace más de 15 años, o bueno, de toda la vida, desde que yo era pequeña, es un hombre que ha luchado demasiado, ha tenido tantos problemas en la vida y nunca ha dejado de confiar ni de creer en Dios y en que todas las cosas buenas de este mundo pueden suceder. Y hemos decidido un grupo de amigos estar ahí con él, aunque sea para visitarlo, conocer sus problemas, dónde vive, cómo vive, los niños que tiene y bueno, algunas de sus historias. Si quieres enterarte, acompáñame. No vamos a dar más teque. ¿Ok? Mami, mami, deja la foto. ¿Qué le interesa si yo me tiro fotos, me hago video o hago lo que me da la gana? Señores, por estar de tambuchera y de olvidadiza, se me quedó este paquete y ahora lo llevo. Y me encontré, gracias a Dios, a Yumani. Me encontré a Yumani, gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido llegar en tiempo. Me dijeron 9 de la mañana y ya son las 9 menos 10. Se me quedó el bolso. Eso. ¿A quién? ¿A tu hermano? ¿Qué le hace por allá? En la iglesia que hay de allá, la De botita. Ahí está atendiendo ahora el pastor ahí, ahora sí, yo. Haciendo. Oye, yo sí. Sí. ¿Él es el pastor de la iglesia bautista? Sí, ahora de la grande sacan. Ah, a lo mejor me lo toco. Yo voy para casa de Eudy, no sé si tú lo conocerás, un señor que vendía frijoles, que tiene 5 niños y la esposa enferma. Sí. Entonces vamos para allá a verlo y a... Ahí. Y a ir a la playa también. Ya tú sabes. Sí. ¿Cómo se llama esta calle? Esta que acabamos de pasar. Ah, ya. Rubén López. Parece que ayer llovió por la noche también. No, no, no. ¿No? No, no. Oye, sí. Está de puesto, lo digo. Le tenemos que fundir agua desde la calle. Ah, bueno.
el que precisamente el gobierno incluso creo que llegó hasta a pagar a los campesinos algo que llamaban fomento para fomentar el cultivo del coco. Por eso lo que mayormente se aprecia aquí en esta zona es el coco. Y como el lugar está bien, en una zona bien elevada, donde hay una vista muy, muy bonita del yunque, que es el símbolo de Baracoa, entonces desde acá es muy bonito llegar hasta acá para hacerlo y hacer algunas tomas y llevar el recuerdo de Baracoa. Gracias, siempre Cala. Lo digo, es que así lo vi. ¿A dónde? Aquí en Baracoa. Así lo vi. Nuestro querido yunque, que acompaña a aquella bella durmiente. Ay, se me va de cámara. Miren ahí, receloso de su bella durmiente. Bienvenidos a Ponle Corazón a Cuba. ¿Con quién? Conmigo, Larimar. Señores, ya comenzamos el viaje a Mandinga y estamos aquí, en el Alto del Jamal. Niña bonita, como ustedes la quieran llamar, para todas las personas que son de aquí de Baracoa. Y nos vamos para Mandinga. Recuerde, si no se ha suscrito, suscribirse, activar las notificaciones, darle like, compartir, comentar positivo. En estos lugares las carreteras son muy malas. Tiene muchos accesos difíciles, pero que son lugares turísticos muy lindos donde los visitantes quieren visitar. Y estos son los carros que dan estos servicios. ¿Cuál es su nombre? Denis Rodríguez. ¿Su número de teléfono? 5321-1373. Disponible todo el tiempo, ¿no? Disponible todo el tiempo. ¿Y en qué lugares te mueves? ¿Baracoa nada más o fuera de Cuba también? También, no, fuera de Cuba no, fuera de Baracoa. Si fuera de Cuba no, ay por Dios, fuera de Baracoa. Sí, cómo no, podemos ir a Guantánamo, a Santiago, Holguín. Perfecto. Depende de... Gracias. Ya, okay. Ok. Hacelo bien Baracoa, ¿eh? Así lo vi. Vamos camino hasta Yumurí, Mandinga. Y nos movemos en un mili del año 1942. 48. Sí. El producto está sobre el armario mío, el producto rosado.